bibliotecas y sus formas de fichas y no sé, y vínculos y nexos y las biografías, todo lo que viene en el libro, ¿no? Biografías, notas al pie, comentarios, todo eso se inventa en Alejandría cuando los alejandrinos quieren empezar a hacer orden de todo el desmadre que es la literatura griega, que sí lo es. Y después, entonces Vannevar Bush tiene el mismo problema, él no puede leer todo lo que se produce en su campo, entonces necesita una forma con la cual pueda leer no linealmente. ¿A qué me refiero no linealmente? Es abrir una página y no tener que leer todo el libro. Ese es un problema de la literatura y normalmente uno piensa, no, es que hay que leer el libro de principio a fin y hay gente que se tortura leyendo libros que no les gustan, no sé, porque quieren llegar al fin. Pero estamos en una época donde vaya a leer Thomas Mann o leer James Joyce, puede resultar una misión épica para la cual necesitas una maestría o un doctorado, porque ya no tenemos ni la facilidad de concentración y tenemos un problema, ¿no? Que es estas cosas. Normalmente antes, cuando tenías tu máquina de escribir, pues no tenías nada más, era la máquina de escribir. Y eso era justamente lo que quería evitar Vannevar Bush con el Memex. Vannevar Bush ideó el Memex como un lugar donde pudiera analizar diferentes textos, imágenes, copiar, pegar y hacer todo lo que nosotros hacemos en estas cosas. El problema es que lo pensaba con aparatos completamente analógicos, entonces era casi imposible que estar copiando y pegando, no sé, lo han visto ustedes, y además tú dónde conseguir microarchivos y dónde conseguir los archivos y toda la información. Entonces, esto fue. No sé, se perdió en el horizonte, es muy bello. Y después hay dos procesos muy graciosos, que es, cuando llegas a las computadoras estas inmensas de mediados del siglo, tenías un programador y las personas que alimentaban el programa, que normalmente era con papeles y hoyitos, eran mujeres. Y de ahí viene el nombre de computadora, porque ellas eran las que agarraban los códigos y los metían y alimentaban a la máquina, que después de 8 o 10 horas te daba un resultado. Después hubo un momento de cambio donde se extendió la memoria de estas computadoras y se hizo time sharing. Time sharing es lo que nosotros hacemos con nuestras clouds. Y time sharing significa que en lugar de que yo meta un código de 500 páginas a una computadora, le meto 5 líneas de código y me responde más o menos inmediatamente. Y así puedes tener a 20 personas en la misma computadora haciendo procesos mucho más chiquitos que los procesos inmensos. Y eso ayudó primero a dos cosas. No se traba tanto la computadora. Antes, si se trababa la computadora, te entrabas hasta 10 horas después que llegabas de nuevo a la oficina. Hay un video muy bello que se los podría poner sobre una cábula que hacen en una universidad sobre esto, de que tú llegas, metes tu programa, te vas al campo, regresas y se jodió tu operación porque hiciste mal el código, ¿no? Entonces, bueno, se soluciona esto y tenemos dos inventos de la década de los 60, que es el mouse de Thomas Egerhard y el hipertexto. El hipertexto, digamos que no es un invento ni es un descubrimiento, no es realmente más que una gran, gran, gran idea. Ya en la literatura francesa, gente como Barthes, Derrida, ya estaban pensando en cómo construir libros que no fueran, que utilizaran los márgenes, estaban hablando de una teoría de que los libros no se acaban en el final, que todo el material textual y la acumulación de material textual produce el escritor, y no es como que el escritor sea un genio, sino que es todo lo que está alrededor y su propio, no sé, ímpetu, lo que lo lleva a escribir bien. Entonces, tanto Barthes como Derrida empiezan a generar nociones nuevas del texto, que además no es que tampoco sea su idea. Tenemos Rayuela en 60 y tantos en Argentina, y Rayuela la puedes leer como los libros infantiles, ¿no? Ve a la página 54 y estás en la página 4. Eso ya es la idea del hipervínculo. Ahora, este hipervínculo que es el Xanadu es obra de un cineasta que se llama Ted Nelson, que a mi gusto es una de las personas más entretenidas que he visto en mi vida. Él es un cineasta como otras personas en el campo de la computación, no sé, Steve Jobs. Y lo primero que le dicen es, la computadora es una cuestión matemática, ¿no? Y él dice, no, espérame, tiene una pantalla. Si tiene una pantalla, es un monitor. Y si tiene un monitor, es parte del cinema. Y ahí tenemos, junto con Memex, esos momentos donde fue así, espera, podemos hacer texto, podemos copiar imágenes, podemos copiar audio. Tenemos todas las
medias integradas, bueno, las medias ópticas y acústicas del siglo XIX integradas en esta cajita. Es mucho más que una calculadora. De hecho, ese término computador, quiero decir, ordenador, que es un término francés y que tiene que ver más con una visión religiosa, no tiene ningún sentido, porque además no es cierto. Si me dicen que esto es un ordenador, yo les preguntaría, ¿cuándo es el día que se va a ordenar sola? O sea, eso es un mes de información. Y lo pueden ver, no sé, en el taller quedaré un poco más. Yo tengo una colección de 30, como 30 gigas de un solo formato, básicamente. Es un formato de 1989, que es 87, lo cual tiene 30 años y está viejito, muy, muy viejito. Y uno diría, es un formato viejo, ya es media muerta. Bueno, Xanadu lo que dice Ted Nelson es que puedes copiar y pegar todo. Y que la mejor arma para el escritor, ya estamos pensando en esos escritores como James Joyce, es la facilidad de tener todo el corpus de la literatura universal accesible a ti. Digamos que eso es una biblioteca, pero no es cierto. No es tan fácil para una biblioteca tener, igual que tampoco lo es para una memoria de una computadora, y en los casos de 1970 era imposible pensar en tener todo, igual que ahorita, porque ahorita es copyright y cuestiones de digitalización y todo eso, todo tener material escrito digitalizado para poder acceder. Pero Ted Nelson descubre algo que es como muy vital en todo esto, que es, si yo tengo toda la información atrás, también puedo ver toda la información que está adelante. No en el sentido presente, sino en el sentido de que este es mi documento, mi texto de Freud, no sé, y puedo ver todas las citas que Freud hace o todas las paráfrasis que Freud hace atrás en la literatura y hacia adelante, todos los textos posteriores a Freud que hablan sobre este texto. Y ese tipo de cosas, o sea, esos nexos, tanto Ted Nelson como Vannevar Bush, el de el Memex, los pensaban manuales, o sea, los pensaban como agente transcribiendo un nuevo empleo en la existencia, que creo que existe, transcribiendo todas las referencias posibles en un texto, ¿no? Que se llama literato o estudioso de la literatura, filólogo, no sé cómo quieran llamarlo. Pero bueno, el hipertexto es vital porque además ven los esquemitas, ¿no? Y se nos hace muy familiares los esquemas. Hay una frase de Foucault que me encanta, que sí, es de Derrida hablando de Foucault. Cada sociedad tiene su propio diagrama. Y estos diagramas nos controlan, y la idea del diagrama o de la manifestación física de la imagen de un sistema de pensamiento condiciona. Tenemos uno muy, muy, muy famoso que además yo quiero hacer camisetas de él, pero no lo puse aquí, disculpen. Este es nuestro diagrama. Y lo peor de todo es que este diagrama te dice justamente las contradicciones que tenemos. En los mismos años que estaba Ted Nelson pensando en el hipervínculo, a Barams le pidieron, él trabajaba en defensa en RAND, una compañía privada, no, pero claro, cualquier cuestiones militares, y le piden pensar cómo podría ser un sistema que si Chicago cae, la comunicación sigue perdurando. Digamos que si tú tiras una ciudad importante, el sistema comunicativo sigue funcionando. Es una cuestión que inventan Estados Unidos y que también piensan los rusos para evitar no sé, que si te tiran una bomba nuclear puedas responder, ¿no? Si te tiran Nueva York, Washington y Los Ángeles, puedes responder desde algún lugar de Oklahoma. Y este es el diagrama, ¿no? La red distributiva. Ahora bien, esto es muy, muy, no sé, esto es clasiquísimo en la historia de la humanidad, ¿no? El nodo central y todos los nodos periféricos. Y este, el descentralizado, es el más, digamos, enigmático, porque tienes nodos centrales ¿no? Y nodos periféricos. En realidad, Internet quiere ser el de la izquierda, pero no lo es. O sea, Internet quisiera ser esto, pero normalmente tú vas, no sé, de Ciudad de México a algún server en Texas, y en Texas. Bueno, y en Texas ya te.
te redirecciona a donde quieres ir. Realmente no existe la red distributiva como tal, sino es una especie de descentralizada. Y lo mismo sucede en las redes sociales, ¿no? O sea, tenemos un nodo muy importante, no sé, que se llame, díganme algún tuitero fastidiante que no sea tan fastidiante. Chumel Torres, no sé, es fastidiante, pero no es tan fastidiante. Es un nodo central, en el sentido de que él mismo carga la red. O sea, es como cuando ves la gravedad y el tiempo-espacio, ¿no? El peso hace que se suman. Y así funcionan los nodos en redes sociales. Y el esquema de Paulo Arán, que es bien hermoso, nunca se logra. Pero Paulo Arán inventa varias cosas, que es como transmitir pedacitos de información, que es como nosotros transmitimos, y que se llama hoy por hoy protocolo. El protocolo se inventa en los 70s a partir de Paulo Arán, y lo que te dice el protocolo es muy, muy simple. Yo voy a transmitir algo, pero no sé, para transmitir este libro lo voy a partir en 10.000, no sé, en 10.000 cachitos. Porque es mucho más fácil que yo transmita 10.000 cachitos que transmita el libro entero. Y así funciona el protocolo de Internet. Además de que tiene algo que es hermoso, que se llama protocolo de Internet, no observa o no le importa qué es lo que está transmitiendo. Lo cual es nuestro sentido de neutralidad, ¿no? Tú puedes transmitir, es lo mismo que pasa en el metro, ¿no? Al metro no le importa a dónde vayas, ni no sé, ni qué tan feo seas, te va a transmitir a donde vayas, ¿no? Con tal de que tú hayas pagado, tiene un sistema de transmitirte. Disculpen por no poner el otro esquema, pero si se dan cuenta, pues los esquemas también son muy parecidos todos. De la misma manera como el que estamos viendo esto, que es un diagrama de hipotético, podemos ver muchos de los diagramas de la literatura así. Y eso es algo muy, muy cómico, ¿no? Aquí está. Las computadoras te permiten hacer narrativas no lineales y la página de internet es el mejor ejemplo. La página de internet, al fin y al cabo, es un archivo y es un tronco, pero no necesitas, vaya, es un árbol, pero no necesitas ir a la primera capa o subir toda la escalera, sino puedes acceder a la última sin ningún problema si te sabes no sé, la dirección. Y quiero llegar a este tipo de cosas. Los memes. Ya después, no sé, no les tengo que venir a contar el invento de Internet, pero les puedo decir dos cosas que son muy importantes, que es cuando alguien me puede ayudar con Berners Lee codifica HTML, el primer explorador, y la forma con la cual se va a utilizar el protocolo de Internet para transmitir. El protocolo es anterior a él. Empieza a funcionar, pero realmente no funciona mucho. Está en CERN. CERN es este colisionador de hadrones, ¿no? Y hay una foto del primer server original de Internet. Es bien bonita. La podríamos buscar, pero no sé para qué. Una universidad, no me acuerdo qué universidad americana, decide que quieren patentar Internet o patentar un código muy similar. Y lo que hace Berners-Lee es llamar a los de CERN y les dice: señores, si no dan una licencia abierta de Internet, esto se va a convertir en un caos. Digamos que Berners-Lee, ahorita ustedes leen de lo que él dice y te va a decir: güey, todo está feo, se hizo un caos, este no era mi idea. Pero por lo menos hay un momento donde Berners-Lee dice: esto tiene que ser libre y tiene que ir para todos y tiene que ser un conocimiento. Y por eso, cuando tú haces una página web, no tienes que pagar regalías. ¿Me entiendes? Y es algo muy importante porque normalmente, y ese es el problema que tenía Ted Nelson y que sigue teniendo Ted Nelson, hay algo que se llama copyright. Y entonces yo no puedo copiar y pegar algo. Y uno se pregunta: espera, pero si gente como. Desde este momento en la literatura hay copy-paste. Hay libros enteros en la tradición griega que son básicamente adaptaciones de los versos de Homero. O sea, pensar que el copyright es una cosa del siglo XVIII, XIX, creo que el XIX, y es verdaderamente, no sé, catastrófica para cualquier tipo de pensamiento, sobre todo para el pensamiento creativo literario, porque también de todas maneras no se venden mucho las artes, a menos de que seas. ¿Qué?
Que además, ¿qué es lo que hace Andy Warhol? Es copiar y pegar. Es crear nueva forma de distribución, crear nueva forma de movimiento, y lo tenemos en este tipo de cosas. No sé, si a mí me preguntan, ustedes ubican Vaporwave, aquí. Vaporwave es un género musical, pero es un género musical que no tiene localización geográfica de origen. Normalmente todo género musical tiene una localización geográfica. Tenemos el blues en el delta de Mississippi, no sé. Y Vaporwave no tiene realmente una localización geográfica de dónde salió, porque salió de Internet. Entonces, cuando uno se pregunta cuál es la estética de Internet, normalmente te dirían este tipo de cosas, ¿no? Esta nostalgia. Yo la amo. La verdad, yo amo ese tipo de nostalgia de la década de los 90, que además no existió porque había ganado Occidente y no había rivales y ese tipo de cosas. Creo que debe ser como 8 bits y 256 colores. Que 8 bits y 256 colores es el GIF. Bueno, no Art History. No, el GIF es 8 bits, 256 colores, es de 1987, antes de Internet. Pero el GIF estaba muerto cuando se creó, es un sistema muy pobre, JPG es de unos años posterior y JPG tiene muchísimos más colores. Hay un formato que viene a reemplazar al GIF que se llama PNG, que cualquier persona que le guste, no sé, hacer collage, es como bien bueno porque tiene transparencias, entonces puedes utilizar espacios, ¿verdad?, sin información, pero no tiene animación el PNG. El GIF como tal, que es 1987, sigue teniendo mucho mayor facilidad de movimiento que casi todos los demás formatos, y sobre todo puede hacer esto. I came back. Yo vine aquí a hablarles de arte de internet. Eso es a lo que yo me dedico, ¿no? Y la primera pregunta es, ¿qué sería arte de internet? A mí me encantó mucho una cosa que hizo Rizoma el año pasado. En Rizoma están haciendo una antología del arte de internet. El arte de internet tiene una cualidad muy graciosa, que es completamente efímero. Los formatos son efímeros, las computadoras son efímeras, la tecnología es efímera. Casi todo se pierde. Entonces tenemos cientos de obras de arte de internet que están en los libros y que tenemos screenshot, pero que ya no existen. Este es 97, pero es mejor si empezamos con esto. BNS Matrix son unas chicas de Adelaida, Australia. Y en algún momento del principio del siglo, en algún momento de la última década del siglo XX, 1990, deciden hacer una especie de colectivo y hacer obras de Internet. En 1990 no existía Internet como tal. Estados Unidos privatiza el Internet en 93, lo cual permite que American Online venda entradas a Internet, que se llama Septiembre Eterno y que seguimos en él. Porque Septiembre Eterno significa el momento en el cual pudiste entrar como gente y ya no había exámenes de admisión a Internet como había en las universidades americanas. BNS Matrix hace la primera pieza de arte de Internet, pero no la hace en Internet. Mandaban fax, mandaban correos a listas de correos, pero la salida normalmente eran grandes carteles, o sea, técnicas de arte guerrilla. Ellos inventan un término que se llama ciberfeminismo. Ya teníamos el cyberpunk, una forma de literatura de los 80s, de la cual hay una escritora que yo les recomiendo mucho, que se llama Katie Acker, que hizo un Quijote, y es una, a mi gusto, es una de las mejores escritoras de finales del siglo XX. No sé si está traducido al español, pero si pueden leerlo en inglés, léanlo en inglés. No le crean a su traductor de confianza, por favor, no le crean. Yo estudié traducción, no les crean.
ven ese es el problema de cualquier tipo de información, ¿no? Cómo yo te lo transmito y cómo yo te transfiero de un lenguaje a otro es un problema, y es un problema de subjetividad. Entonces no lo vamos a resolver pronto. Ven ese Matrix estaba diciendo que querían apoderarse de las tecnologías de forma que no estaban. O sea, las tecnologías han sido masculinas desde el inicio. Pensamos en las tecnologías como las armas y no pensamos tanto como las herramientas agrónomas. Entonces siempre pensamos desde esa ética machista de la tecnología como aquello que nos ayuda a superar al otro, pero no al otro como, no sé, como la naturaleza o uno mismo, sino al otro como el rival. Y ven ese Matrix que lo que quiere es acabar con ello, ¿no? Puedo, a ver si se... Quieren atacar la mindframe de las computadoras y volverlas, ¿no? The Critteries is the direct line to the Matrix. Matrix en los dos sentidos de la palabra, ¿no? Matriz y Matrix que conocemos nosotros. Ven ese Matrix, no tiene ningún sentido. O sea, esa es una de las cosas que tiene arte de Internet. Desde la invención de la computadora y desde la invención del Internet, casi todas las plataformas de arte o todas las manifestaciones artísticas tienen en un punto u otro de su creación, planeamiento, distribución a Internet de por medio. Cuando me dice un escritor que él no utiliza, no sé, que él no sabe, que él no hace literatura, que él hace literatura porque utiliza la computadora, tiene electrónica porque utiliza la computadora en cierta manera te está diciendo algo real, ¿no? Este escritor que puede ser que no tenga absolutamente ninguna idea de computadora o de programación está utilizando Word, que por cierto es el programa más odioso del mundo. Este es bien bonito, se llama Vim y no pesa nada. Y les digo en serio, no pesa nada, es rapidísimo, entonces no tienes esos problemas de que Word se tarda horas en abrir porque Word es como 200 megas de RAM. Vim, frijolito. No, lo buscan Vim Mac. Obviamente es para Macintosh porque las PCs tienen muchísimas mayores variedades de programas. Y las Macintosh es un sistema cerrado. En fin, entonces cuando tienes este tipo de cuestiones de que todo pasa por este tipo de medios, o sea, tenemos nuestro diagrama dominante, ¿no? Y todo pasa por este, por noditos y bla, 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 tenemos que el arte de Internet también utiliza algo que se llama paranodal. O sea, es estos espacios blancos. La paranodalidad es muy importante, sobre todo porque es la forma con la cual podemos combatir los poderes hegemónicos. Paranodalidad básicamente es aquel territorio que no es territorio Telcel, ¿no? O sea, el momento donde no estás adentro de. Tendemos a pensar en Internet como totalitario y no hay un afuera de Internet. Y pensamos nuestras vidas como dentro de Internet. Y tenemos lugares que incluso condicionan absolutamente cualquier tipo de forma de relaciones, que es nuestro, no sé, lo utilizamos horas y horas y horas. Y que bueno, no está abriendo. El chiste es que el arte de Internet, cuando uno se pregunta cuál es la estética, y volvemos al Vaporwave, que por ahí estaba abierto, pero creo que ya no, ¿cuál es la estética de Internet? Pues cualquier tipo de estética. Y la computadora tiene como base de datos y como biblioteca toda la, o bueno, una buena cantidad de información que podría hacer uso de esa, o sea, que podríamos hablar de ella como la historia del arte y la historia de la civilización humana. Habrá huecos, siempre, nunca hay una totalidad, nunca hay una entropía, pero tenemos todas las estéticas del mundo aquí. Entonces tenemos desde estos GIF medievales, como la que salió por ahí, de GIF Art History, y cualquiera que me diga que esta estética, no sé, renacentista, bueno, esto no es renacentista, no es arte de Internet, no sé, espero que sea, sí, Scorpion Dagger, si me dicen que esto no es arte de Internet, yo les pregunto qué lo es. Pero sí hay un punto muy importante que es normalmente el arte de Internet, o sea, el arte high fashion, el arte de museo, que además el museo es esta cosita,
Ya, eso es algo muy gracioso del arte de internet, que ya no necesita ir a un museo. Tu museo es este. Esto es Olia Lanin en 1997. Olia era cineasta y le regalaron una compu y empieza a hacer una narrativa no lineal sobre un soldado que regresa de la guerra y está viendo a su pareja y tienen una conversación un poquito ruda. Lo pueden ver, tiene algo muy importante que es modularidad. Hay un libro de Manovich que se llama El lenguaje de las artes visuales, que se los recomiendo, de las nuevas artes o de las nuevas medias. Se los recomiendo y habla de eso. No sé, hubo un audio ahí raro. El libro de Manovich te diría esto, ¿no? Esto es modularidad, pero sobre todo esto es arte de base de datos. Y eso suena muy feo, ¿no? Un arte de base de datos, pero no es nada, nada nuevo. El cine es en sí un arte de base de datos. Tú lo que haces en el cine es, no sé, tomar cámara de muchísimas, muchísimas diferentes, no sé, tomas. Y al fin y al cabo hay alguien editando que corta y pega, corta y pega, corta y pega, corta y pega. Y que puede utilizar segmentos que ni siquiera estaban planeados originalmente para tal escena, pero que quedan mejor que otros. ¿Cómo? Ajá. Sí, y no sé, está bien Marovich, les digo, está traducido, probablemente lo tenga pirata en mi computadora, pero además de decir esto del lenguaje, ¿no? Eso te habla de la modularidad. Y la modularidad es algo que tiene la página de internet. Y cuando les comentaba que el arte de internet podría ser todo, pero el arte high fashion tiene como muchas características, digamos, este es el arte que reflexiona sobre su medio y que está reflexionando sobre las posibilidades del medio, que está reflexionando sobre los límites de. Esto es, les digo, 1997 y es la primera vez que hay un GIF en la historia del arte, ¿no? Que es este, que ven aquí, todo feo. Pero Olia después sigue haciendo muchas, muchas piezas, sigue activo. Ahorita la pueden encontrar como la mayor historiadora del arte vernacular de internet. O sea, es una persona que lleva estudiando, creo que Geocities, una comunidad de páginas de internet de los 90s, y ella tiene como laboratorio de investigación sobre Geocities. Olia Lealina tiene además uno de los ensayos más bellos. Yo la recomiendo por mucho. Es la chica GIF, de hecho, porque ella es de lo más importante en el sentido que ha investigado cosas como de dónde vienen toda una serie de imágenes que heredamos de internet primitivo y que no sabemos realmente quién las hizo. Esta es una adaptación, pero ubican, no sé si ubican a la Dancing Girl. Voy a buscarla. O Dancing Baby, pero eso ya es posterior. Dancing Baby es un, creo que comercial. Entonces después lo convierten en no sé. Ajá, es una animación en 3D que después convierten en GIF y que se ve muy popular. Pero bueno, ya es. Ah, es esta. O por lo menos este, pero no es. No sé, este ya está reanimado. En fin, es esta idea, ¿no? Y es de un retirado de la aviación americana que termina siendo los 90s páginas de internet que se llama. Y algo muy importante de esto es que Olia Lealina rescata, investiga quién hizo estos GIFs raros, este, y resulta que los hace un retirado. Pero no estamos seguros. Aquí el punto es, Internet genera una nueva forma de transmisión de culturales que nosotros apenas estamos empezando a entender. Cuando yo les decía que no sabíamos cómo pensaba la gente antes de la fotografía, se los digo porque tampoco sabemos estrictamente cómo estamos pensando nosotros con toda la capacidad de información que tenemos y de transmisión de datos. Nunca habíamos escrito tanto en la historia de la humanidad. O sea, nuestra generación es probablemente la generación que más vaya a escribir o que haya escrito
Probablemente la que más vaya a escribir, porque no sé si en 30 años siga habiendo civilización como la conocemos y con cambio climático. Pero somos la generación que más ha escrito en la historia de la humanidad. Y por primera vez, en términos marxistas, somos dueños de los aparatos de producción. Por lo menos dueños de los aparatos de producción, acústicos, ópticos, culturales. O sea, podemos filmar, ¿no? Antes necesitabas una cámara y un laboratorio revelado. Podemos grabar audio, y el audio es muy gracioso. No sé si alguna vez han leído a Friedrich Kittler. Bueno, Friedrich Kittler, además de ser un grandioso lector de literatura, son de los libros más divertidos que yo he leído en mucho tiempo. Es fenomenal lacaniano, lo cual es un aguas, porque yo no sé si alguien realmente entienda Lacan, pero hay unas cosas que dice muy bonitas Friedrich Kittler. Cuando inventamos la grabación de sonido, fue la primera vez que tuvimos en cuenta el tiempo presente, porque el sonido siempre ha sido la manifestación de la persona, ¿no? Es nuestra principal tecnología, cómo utilizar cuerdas bucales para producir nuestros sonidos controlados, es una de las principales tecnologías del humano. Entonces, Kittler dice, cuando se inventa la forma de grabar audio, se inventa también el presente, y ya no ya tienes una prueba entre presente y pasado muy rara, porque estás oyendo grabaciones antiguas de la gente. Entonces yo puedo estar oyendo aquí a Lacan hablar, y Lacan no está ahí. Y eso para cualquier persona antes del siglo XIX era una cuestión traumatizante. Brujería. Los griegos tenían en sus como lugares sacros, tenían un chingo de máquinas que hacían efectos así, y uno de los más importantes era aquellas toros que bufaban, ¿no? Y que lo hacían a partir de calentamiento de agua y sistemas de pistones, o sea, hidráulica. Y Kittler, también les digo, es el que habla de Drácula. Si lo quieren leer, léanlo. Y yo voy a volver ahora con las BNS Matrix, porque la relectura de las computadoras o ver las computadoras de formas diferentes es algo muy difícil. Nosotros estamos acostumbrados a lugares como Facebook, que si uno lo piensa, muchos te dirían que el arte en Internet falleció en el momento donde se crearon las redes sociales. Por el simple hecho de que en lugar de que yo haga mi paginita bonita, así, yo hago una imagen o una serie de imágenes, porque estoy completamente condicionado a algo que es McLuhan, que mi mensaje es condicionado por el medio, ¿no? Entonces yo tengo este como sector de acción. No sé, y es feo con ganas. Porque el arte de Internet justamente lo que suele hacer es esto, ¿no? Este es mi canvas, este es mi lugar donde voy a hacer arte. Exacto, es no la pantalla, porque además tampoco es una página. Y ese es uno de los entendimientos más horrendos que hay de la computadora, ¿no? ¿Esto por qué es una página? Una página es limitada, o sea, tiene un horizonte, y yo puedo, por ejemplo, editar esto y seguirle metiendo imágenes. Y eso es otra cosa. Antes el arte se acababa y con Internet no. O sea, yo puedo seguir editando mi página eternamente, ¿no? Con tal de que yo siga pagando mi dominio, yo puedo seguir editando mi página. Entonces tenemos este tipo de manifestaciones, y cuando les digo que NetArt, si quieren saber una visión como general del arte de Internet, Rizoma está haciendo esto, que es rescatar páginas viejitas, se llama la antología del NetArt. Rizoma es una de esas instituciones raras, porque es una institución privada que empieza como blog y que termina siendo una especie de museo virtual. Y ahí te dice algo que el siglo XX descubre y que el siglo XXI tiene que manifestar. Al diablo la institución, al diablo las categorías politizantes. Tú puedes hacer tu museo, hazlo. O sea, tú puedes hacer un museo, lo puedes hacer en 3D. Puedes pasear adentro de tu museo. Antes, ¿cuándo ibas a poder hacer eso? Tenemos esto, que este es un amigo de Olia, es el mismo año, Alexei Shulgin. Y lo que hace básicamente es jugar con el medio, ¿no? Son formas
del primer HTML y vas jugando y puedes, no sé, escribir. Era una pieza bien bonita porque además después hicieron como una bienal, entonces la gente mandaba sus piezas, ¿no? Y era, no sé. Y básicamente no hay ningún discurso, no hay ningún texto, no hay ningún tipo de aclaración. Pero lo que estás haciendo es demostrando la materialidad del medio, o bueno, o por lo menos mostrando las posibilidades artísticas del medio. Y en cierta forma ahí es cuando podríamos ver lo artístico como lo inútil, pero hay algo que a mí no me gusta de ese tipo de forma, porque en todo caso la visión de tecné griega es arte, y arte y técnica. Esa separación es como una separación de la misma manera que está la separación entre ciencias y humanidades, que hasta donde tengo entendido es una separación británica-francesa, y en Alemania tienes las dos metidas, y eso sería como mucho más importante para cualquier tipo de. Y más sobre todo esto, cuando ya no tenemos, que son programadores, son escritores, son gente que sale de diferentes medios y que no tiene estrictamente por qué. Esto es un poema, ¿no? No tiene estrictamente por qué no sé, ser experto en algo, si te puedes comunicar con otras personas, si puedes hablar, no sé, pedirle a un programador que te ayude, poner tu página. Es un cooking system, se llama. O sea, un caldero. Y va generando eternamente sus piezas. Hay un argentino que hace más o menos eso, de piezas semieternas. Tiene una novela que si la bajas, tiene un algoritmo, entonces todas las partes de la novela que tengan que ver con la memoria no son iguales. Porque la memoria no es igual. Lo que les decía, esta memoria sí es física y sí, pues sí se puede copiar y pegar, pero la memoria humana no es igual. Y tiene cosas como esto, que es, yo le meto una palabra, no sé, arte. En fin. Te va generando el texto. ¿Hay una versión en español? Disculpen por no. Había uno que se llamaba generador postmoderno. Sí, que generan memes. Espera, ¿por qué? Me equivoqué de idioma. Lo que hizo, no sé, Milton es un novelista. No sé por qué no me está funcionando. Filósofo, tiene una tesis sobre Wittgenstein. Y cuando te das cuenta de este tipo de cosas, te das cuenta por qué hace. No sé, Wittgenstein hizo su Tractatus Philosophorum Mathematicus, creo que se llama. No me acuerdo bien. El chiste es que tiene una facilidad que tiene la literatura moderna, que es no linealidad. En fin, Milton no nos quiere hoy. Tenemos un chingo de cosas como de electronic. De semipoesía generativa. Oye, si quieres platicar con los compañeros, ¿por qué no le damos unos 5 minutos para que redondees tu idea y Va. platicamos unos 20 minutos? 15 minutos para platicar contigo, ¿te parece? Me parece perfecto. Entonces le das 5 minutos para que redondees tu idea y después vamos a proceder a preguntas y respuestas, ¿te parece bien? Sí. Esto es un coreano, pero bueno. A lo que yo iba cuando le llama máquina poética es Vannevar Bush. Vannevar Bush dice que esta es la máquina poética por excelencia. Nunca ha habido una máquina poética. Uno va, no sé, a Orfeo. Orfeo, su máquina en todo caso era la lira y su voz. Y la idea de una máquina que pudiera hacer algo como poético era impensable. Hay incluso un. Vannevar Bush lo dice en el 45, según tengo entendido, pero por ahí del 69 hay un poema que habla sobre eso, ¿no? Sobre una máquina que pueda hacer poesías infinitas. La computadora lo es. Y la computadora no, o sea, no solamente es una máquina. Yo entiendo poética como aquello que nos sorprende. Aquello que, no sé, que nos hace generar nuevas ideas y que no es estrictamente claro. Y tenemos esta máquina que puede hacer este tipo de cosas y que tiene todas las medias del mundo y en la cual tú puedes hacerlo, sin importar estrictamente que sepas codificar o no, porque además está GitHub. No sé, puedes agarrar los códigos ya hechos y ponerte a jugar. Y cuando uno piensa en la sobreespecialización del arte en cuestiones como realidad virtual, videojuegos,
pero hay toda una serie de tendencias de arte que, digamos, lo puedes hacer tú mismo. Y eso es como también muy importante. Normalmente no hay dinero para hacer arte, y el arte lo haces en los tiempos en los que no estás trabajando, porque estamos trabajando casi todo el día. Y esto, y no sé, y el arte, y el hecho de que tú puedas tener una máquina que te pueda generar todo tipo de media y hacer arte en ella, y publicarla y distribuirla, no sé, nos da unas condiciones que antes eran inimaginables. Cualquier cosa, esa es mi página. Tengo una editorial, ya les iba a mostrar más de literatura electrónica, pero el tiempo es el tiempo. No sé si tengan algún tipo de preguntas, comentarios, cosas donde yo fallé y erré. Vas. Este es... Allá Diego Vázquez tiene una pregunta. En este caso, por ejemplo, para este tipo de galerías y así, ¿cómo, de dónde sacan recursos? Ven, normalmente tienes dos cosas. O pides becas o las haces. Porque uno, o sea, tú puedes generar un mundo virtual a través de lugares como Unity. Bueno, creo que ya no tengo Unity en la computadora, pero Unity es un developer, es un programa para hacer juegos. Cuesta trabajo, pero también es qué quieres, ¿me entiendes? Si quieres tener las gráficas como los juegos de PlayStation, pues te vas a llevar unos 50 millones de dólares y unos 3 años. Eso cuesta. O sea, es más caro hacer un videojuego que muchas veces una película, porque es modelar todo. Entonces, esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer? Uno puede hacer arte mucho más, vaya, económicamente. Y tú puedes hacer igual, hacer una galería como esta. Whitney, bien... bien. Hubo un momento en 2002 donde unos artistas electrónicos estaban muy enojados con la Bienal de Whitney porque, según ellos, no representaba lo que ellos pensaban que era arte electrónico. Entonces pensaron en rodear la Bienal con camiones y proyectar obras en Java. Y esta es su galería. ¿No? Vas... Es una galería. Obviamente, ya no puedo entrar porque esta es una máquina Mac. Si tienes una PC, casi todas esas son accesibles. Conmigo no todo es accesible, pero por cuestiones que les digo que el arte de internet es efímero. Entonces, tú puedes hacer tu galería en una página web. No necesitas un 3D, ¿me entiendes? Incluso, no sé, es lo bonito del hipervínculo. Yo me posiciono y me lleva a una parte. ¿Quién consume estos contenidos, estas formas culturales? Pues bueno, hace poco estaba con unos periodistas y lo que les comentaba a los periodistas es que no sabemos cómo se distribuye la información de generaciones más abajo de mías. Yo soy 1985 y no sé, muchos de ustedes tienen 22, 23 años. Yo no sé qué páginas entran, pero sé que no entran a las páginas de periodistas. No sé dónde transmiten información. No creo que sea estrictamente solo WhatsApp. Entonces, ¿dónde se consume el arte de internet? ¿Y quiénes son los que consumen? Normalmente son gente joven. Y primero porque es un lenguaje completamente, vaya, es una transición de lenguajes tan brutal de los 60, 70 para adelante que muchas veces es difícil. Te lo pregunto precisamente porque si cambia la producción, y cambian las condiciones de distribución, inmediata, etcétera, etcétera, pues necesariamente tienen que cambiar las condiciones de consumo. Claro. ¿No? Entonces, por eso te preguntaba, ¿quién y cómo se consume el arte? O sea, porque tú hablabas de los museos virtuales, ¿no? ¿Realmente existe una costumbre? Bueno, como los museos, por ejemplo, la costumbre de ir a los museos lo hemos inculcado en México, y hay ríos de gente que va a los museos, quizá la museística mexicana es una de las cosas que podemos exportar, la verdad, es una de
más cultivados en nuestro país. Digamos que no son muchas personas. No sé si existe la costumbre de ir a los museos. No son muchas personas. Además, hay que decirlo que es como muy importante y es una cuestión de que se necesitan reescribir las tecnologías. Es normalmente el arte en general y sobre todo un nicho tan pequeño y tan tecnológicamente excluyente como es el arte de Internet, son blancos, hombres anglosajones. Yo tenía preparado una lista que eran básicamente mujeres. No sé, Petra Koch, para intentar señalar lo contrario. Pero cuando, o sea, un análisis realmente fuerte sobre el asunto nunca nos va a dar otra cosa más que blancos, hombres, anglosajones. ¿Dónde se consume? Ahí hay otro punto muy bonito. Hay unas cosas que se llaman memes y hay unas cosas que se llaman GIFs que creo que todo el mundo consume y sobre todo el mundo puede modificar, lo cual es como una de las primeras cosas e ideas del arte de Internet. Tú puedes tener esto y hay como veintitantas versiones de esta misma página por veintitantos autores diferentes. Uno puede modificar. Y ya no me importa a mí la Mona Lisa, sino me importa la capacidad que tenga la Mona Lisa de ser modificada. Y no me importa que tu GIF sea muy bonito, sino la capacidad de que este GIF tenga de transmitir información y de ser transmitido por diferentes personas. ¿Dónde si hay una tradición? Pues no, en México además ni siquiera hay una galería. A ver. Clon Cibercine se llama. Oh, y le pusieron el nombre chileno. No, y tenemos cuánto tiene ese proyecto aquí con nosotros. Este muchacho, ¿cómo se llama? Cibercine. Cine. Ah, yo creía que como los chilenos. ¿Ah, sí? ¿Cibercine? Con S o con Z. Ah, como fanzine. El pochismo absoluto mío, disculpen. Ahí está. Oh, mira. Es clon.sap.com. Esa es nuestra aportación aquí al arte digital aquí en Xochimilco. Y fíjate que yo no lo conocía. Porque además hay algo muy gracioso que es, primero es difícil, ¿no? Exhibir en una galería un arte de internet es bien difícil porque tienes que tener la computadora ahí normalmente. No puedes adaptar las cosas a un monitor porque pierdes la interactividad. No puedes subirla a una computadora desconectada porque entonces pierdes la mediación. No hay nada más horrendo que ver una página internet guardada en tu CPU que corra sin lag. O sea, que no se tarde en cargar. Es como, espérame, ¿qué está pasando? Entonces hay toda una serie de aspectos que son muy excluyentes. Pero la parte que a mí me parece sumamente horizontal es que tú puedes crear con tus páginas. Por ejemplo, esto es un server en San Francisco. Fue con lo que tú puedes crear tus páginas básicamente y hacer lo que quieras con ellas y rolarlas. Una de las cosas que yo les decía que mató Internet es, bueno, al arte de Internet, Facebook y compañía, es que ver las cosas desde Tumblr te limita, ¿no? Es muy diferente ver las cosas desde Tumblr a que yo las vea desde una página donde realmente puedo utilizarla como, no sé, como canvas. Porque además es eso, es un lugar para pintar o para esculpir o para... Sí, no sé si eso... Ahorita comentaste, bueno, el profesor te preguntó cómo es que, ¿quiénes eran los que consumían este tipo de arte? Y así como en síntesis o desde tu perspectiva, ¿cómo convencerías a una joven como yo en meterme a este tipo de arte y no ir a un museo? Bueno, primero que nada tienes una fase, hay costos-beneficios. El museo podrías entrar gratis un domingo, ¿no? A internet tienes que pagar.
nominalmente un pago de una conexión a internet. Entonces, de todas maneras te cuesta dinero. Lo primero que te diría es, probablemente ahí puedas encontrar, de la misma manera que puedes encontrar en YouTube, expresiones culturales mucho más afines tuyas de las que vas a ver en la televisión. Cuestiones mucho más profundas. No sé, ustedes ubican, el Vaporwave se ve mucho el delfín, ¿no? Y el delfín es como un símbolo del internet antiguo. Hay una cosa muy graciosa con el delfín, que el delfín no tiene sexo. O sea, tú cuando salta un delfín no puedes saber si es macho o hembra porque sus genitales están adentro. Y el delfín es una especie de vida extraterrestre porque canta con la nariz y oye con la mandíbula. Y es un mamífero, pero es acuático y tiene todas esas condiciones raras. Y sobre todo vive en un medio, que es el mar, que además es el medio más difícil de entender porque es casi tan infinito como lo que sería el espacio. Cuando tú me preguntas cómo convencerte, te diría, ve, estamos acostumbrados a los blogs, ¿no? Pero volvemos, el blog te limita dónde poner, qué poner, cuánto poner. Y la página web, no. Si te das cuenta, es 1989, Puerto Rico. Molly Soda es una, a mi gusto, es una de las mejores artistas del momento. Es sumamente irónica. Tiene una, o sea, es mucho de autorrepresentación. O sea, es una chica que tiene una página como con, creo que son 5,000 selfies que se tomó cuando era adolescente. Ve tú saber cuánta cantidad de, yo no he llegado al fin. Pero, por ejemplo, tiene estas piezas que es, se empieza a hacer burla de todos los mensajes de acoso que ha recibido. Espera. Bueno, y básicamente los ironiza y hace lo mismo que harías con las redes sociales, pero no solamente estás, no sé, acusando al otro, sino además le estás sacando un tono irónico muy, muy cómico, por ejemplo. No sé, tendrían que leer, es un mail, es un screenshot de un mail. Y es ese tipo de cosas que son remediaciones, que es, todo el tiempo estamos generando información y datos y todo el tiempo estamos generando nuevos materiales. Tus conversaciones de WhatsApp hay un esperando a Godot en WhatsApp, ¿me entiendes? Puedes recrear toda la historia del arte en este tipo de cosas, o reanimar, o reactivar, y si tienes como intenciones artísticas o necesitas lugares de expresión, utilizar un blog como un microblogging como Twitter, o un blog como Tumblr o Facebook, te va a limitar. Puede ser que llegues a más público, pero también va a limitar tu forma de expresión, y la página web no. Y yo sí te diría, yo creo que aquí puedes encontrar cosas mucho más afines a ti, digamos, está en inglés, disculpa, que lo que podrías encontrar en tres cuartas partes de los sitios de, no sé, públicos, como periódicos. Pero un museo es una experiencia existencial. Pero también una página web. Es una experiencia consciente, o sea, tú entras en un espacio físico y desde el mismo edificio se convierte en una experiencia, el asistir al Louvre, el asistir al Museo de Antropología, el asistir a la Museo de, o sea, desde el Guggenheim, es una obra de arte, ¿no? Pero es lo mismo que ir al cine. O sea, uno va al cine y es bien bello ir al cine, pero normalmente no vemos las películas en el cine. Las vemos en las computadoras y pantallas. Cuando me dices, es una experiencia, yo te diría sí. Y esto puede ser una experiencia. Esto se llama 88 Constelaciones. 88 Constellation es una obra de arte, vaya, de literatura, y donde agarra a Wittgenstein y las constelaciones para hacer una obra infinita. No te puedo decir, asegurar que sea infinita, pero por lo menos te puedo decir, es muy difícil de leer completa. Porque te puedes echar años. Igual que visitar completo el Museo del Louvre. Y hay algo, que creo que ya puedes visitar el Louvre completo en internet. La de una sola toma. Ese es fenomenal. La Arca Rusa. Y es una sola toma. Una sola toma. Con el ballet de San Petersburgo. Como 2 horas la película, ¿no? Sí. Una toma de 2 horas. Pero bueno. El Museo del Geritage.
Y digamos que está en una media un poquito más fácil que, que la media física de ir a San Petersburgo y... Bueno, pero ahí sí te, esa película sí te crea una experiencia cinematográfica, ¿sí? Y entonces sí es una experiencia distinta a ir al Hermitage. Claro, igual que, bueno, igual que ver el Louvre. A lo mejor hasta mejor. Pues yo creo que, por ejemplo, ver el Louvre en internet debe ser mejor que verlo ahí. Creo que es más fácil ver la Mona Lisa en internet y la puedes ver mucho más cerca en internet que lo que puedes ver en el Louvre, porque la Mona Lisa debe estar como donde está la mesa y no te puedes acercar y es, hay un cristal. Y es una, exacto, entonces no la ves. O sea, ves a la gente viendo la Mona Lisa, ¿no? Que además todo el mundo va a tomarse la selfie. Bueno, yo defiendo mucho la selfie y es un género muy antiguo de fotografía, pero sí, todo el mundo se va a tomar la selfie. Y no sé, por ejemplo, hay cosas como muy graciosas que es, ¿qué pasó con la pintura en internet? Cuando ya no hay, digamos, no hay como el proceso físico, porque antes tú pintabas con materiales o esculpías con materiales y tenemos ya galerías de esculturas digitales o galerías de pinturas, ¿no? Esto es, se llama Bruges y tiene cosas bien bellas como... un GIF de 140 megas. Exacto. El GIF tiene una característica que tiene también el emoji, que son baja compresión y facilidad de transmisión. El emoji se crea para facilitar la transmisión de datos, porque los japoneses estaban enviando... el japonés es brutalmente difícil, y si tú eres un adolescente japonés, ¿cómo te expresas con tu lenguaje que es brutalmente difícil y jerarquizante y son como 4 diferentes idiomas? Es muy difícil. Entonces los chavos en los 90s utilizaban imágenes de corazoncitos y ese tipo de cosas para manifestar emociones. Y un vato ingeniero se da cuenta de que están perdiendo mucha capacidad de transmisión por estas transmisiones de imágenes y genera un código dentro de Unicode, que es donde están todos los typos, las tipografías, y eso se vuelve el emoji. No sé si alguien... si quieran, yo solo le decía porque este GIF es inmenso y es bellísimo. Y... hay algo que se llama performance de la tecnología. Son neutrales, pero a veces hacen lo que quieren. No sé, no lo voy a poner en video porque el video tiene compresión y la compresión de video no es lo mismo que pasar una imagen, otra imagen, otra imagen, otra imagen. Este es, pero pueden acceder a ella, se llama... es también en Rizoma y básicamente ponen Digital Paint y Rizome y entran a esta cosa. Y lo que intentaron hacer en Rizoma es como especificar que hay todo un nuevo género de pintura. ¿Me entiendes? Esto es un GIF, pero ya pasó a ser más de un GIF. Son cosas de internet que este vato imprimió y después escaneó para volver a armar el GIF. Se llama Ciotti y tenía Ciotti y antes era parte de un colectivo muy impresionante que se llama Paper Rat. Y este tipo de cosas se tiene que escribir en un monitor, no hay de otra, porque si las pones impresas, pues no es lo mismo, ¿me entiendes? Pero fíjate que ahí lo que me estás diciendo es que necesitas crear una comunidad de consumidores. Pues como todo arte, o toda manifestación comunitaria. Para la gente, para que aprenda a consumir el poder. Justo, esa era un comentario, el net art es algo que se posibilita única y exclusivamente a través del movimiento de una red, por medio de un monitor. Ahorita que mencionaste lo de Ciotti, no funciona. Hay una pregunta en Yahoo Answers que es ¿cómo le hago para imprimir mi GIF? Bueno, pero están los folioscopios. Sí puedes imprimir un GIF. Sí, pero el papel no se va a ver animado. No, pero pues era la... De hecho, el GIF es hijo del folioscopio. El folioscopio, digamos, que fue la primera forma con la que se hacía animación y después está la cámara, no sé, la imagen en movimiento para diferenciarlo del cinema, ¿no? Y sí, y yo te respondería, hay cosas muy graciosas en el arte de internet y se los dije con este BNS Matrix. Realmente todo es una cuestión como de mediaciones y remediaciones. Estamos acostumbrados a nuestro diagrama este de internet, ¿no? Y pensamos... bueno, suponemos que esta es nuestra forma de comunicación y de relaciones. Más o menos sería este, ¿no? O sea, este es un nodo importante, no sé, este es mi jefe y yo estoy aquí perimetral
y mi jefe tiene, no sé, cercanías con este curador de un museo y son 3 nodos de distancia entre yo y el curador. No sé, ese tipo de pensamientos son completamente de esta época. En red. En red. Pero, por ejemplo, casi todo el arte de internet tiene diferentes formas de salida. Y la salida llega a ser muy importante. Tú tienes, por ejemplo, a Hito Steyer, no sé si lo han... Hito Steyer es una documentalista alemana, es una verdadera genio. Y lo que hace Hito Steyer es que sus piezas son completamente multimedia, en el sentido de que es un video, una instalación, una conferencia. Entonces, el anti-internet no requiere estrictamente del medio. Por ejemplo, esto es contra internet de Zach Blass. Contra internet es hermoso porque además él dice, como voy a hablar de internet, voy a utilizar los linderos, los límites y el aspecto de mi computadora, ¿no? Entonces, las piezas están hechas desde su desktop, pero también están hechas en talleres. Y también están hechas en, no sé, creo que ahorita no está saliendo todo, pero en mensajes de texto, están hechas en todos los medios con los cuales él podía hacer parte de su mensaje. No me jaló completamente, pero aquí iría a ver muchos más ejemplos de este tipo de cosas. Entonces, más bien es como, tú tienes una obra de arte, pero ya no la estás sacando en un solo medio, porque ya la obra es como una especie de investigación general de lo que querías decir, y puedes sacarlo, por ejemplo, está Verónica Gerber, que Verónica Gerber es una artista visual escritora, y Verónica Gerber puede hacer una novela con diagramas de Byrne, ¿me entiendes? Y ella pensarla que no es una novela, sino que es una exposición. O puede hacer, no sé, eso es Verónica, pero por ejemplo este vato hace, ¿me entiendes? Hace talleres, y los talleres son parte de la pieza. Y el texto que publica es parte de la pieza, y los videos que hacen son parte de la pieza. Y eso es algo, cuando yo les decía cuál es la estética de internet, no hay una estética de internet. Estamos hablando precisamente, si no hay una estética, entonces hay un arte. Es que no, yo creía que, fíjate, yo te diría que son pluralidades de estéticas. Del arte moderno, ¿no? Es que descubrió que el arte depende de su contexto, ¿no? Duchamp, ¿no? Es un ordinario, eso es arte, yo designo, el contexto del museo es el que atribuye el carácter artístico a una determinada obra. Pero ahorita ya estamos en otra etapa, ¿no? Y me estás diciendo ahorita que no existe ni siquiera una estética en internet, entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que hace arte al arte de internet? Bueno, yo creo que esa pregunta la podríamos resolver con memes. O sea, cuando llegas a un momento donde es incluso como más persuasivo un meme que la propia historia que genera el meme, o estamos en un problema como, vaya, para todo tipo de comunicaciones como las entendíamos y todo tipo de prensa como la entendíamos. Déjeme intentar salir. Yo amo los memes sobre todo porque son completamente comunitarios, no hay un autor. Y cuando alguien te pone una marca de agua, sientes insultado, ¿no? Es así como, güey, yo quiero modificar tu meme, ¿por qué coños tengo que modificar también tu marca de...? Y, no sé, espera, déjame ver si encuentro uno que me gusta mucho. Bueno, este es hermoso, pero este es un diagrama, ¿no?, de internet. Estás solicitando la palabra hermoso, por lo tanto, sí hay un carácter estético, ¿no? O sea, sí le quieres atribuir... Ajá, a lo que yo voy... Yo no digo... Bueno, disculpa si lo manifesté mal. Yo no creo que haya una estética, sino creo que es una multiplicidad de estéticas. O sea, en el sentido de que tienes... gente que modifica pinturas renacentistas para hacer los GIFs y muchas veces son chistes, a gente que está programando esculturas en 3D o mundos virtuales. No hay estrictamente un, o sea, no es como en el Renacimiento donde puedes ver como, no sé, más o menos tendencias visuales generales. Aquí ya tienes completamente desparramado todas las tipos de expresiones. Entonces tenemos, no sé, Verónica hace diagramas y sus piezas muchas veces son diagramas pegados en las paredes. Y pero entonces la estética ya es un gesto. Mira, por ejemplo... ¿Una herramienta? Un gesto, una actitud. Porque mira, por ejemplo, no sé si viste la película de American Beauty. Ajá. ¿Sí la viste? Sí.
¿Cuál es el gesto estético del videoasta que está precisamente ahí? Es tomar un papel que está precisamente volando con el aire, ¿no? ¿No? Y entonces, en realidad es la actitud que tiene el videoasta. Y haberse quedado un momento observando el momento de la existencia, ¿no? Lo que te hace ver hermoso esa imagen, ¿no? Bueno, y también podríamos ver hermoso el video de Pokémon Go que pusieron antes. Entonces es una actitud, la actitud de participar en la modificación del meme, la actitud de tratar de mostrarlo y lo no mostrar, no sé. Estoy pensando que estamos en una nueva fase. Es que, y además, yo creo que todavía no sabemos ni direcciones ni cuál es la... No sé, esa es una pregunta que yo les hago porque ustedes tienen 20-tantos años. ¿Dónde comparten cosas? ¿Dónde entran? Espero que no lo digan, porque guarden su información personal, es muy importante. Pero sobre todo, porque no sabemos cómo nos ha afectado los nuevos métodos de comunicación a nuestro inconsciente y a nuestro imaginario. Yo cuando les digo, a mí no me importa que hayas hecho, no sé, la Mona Lisa, sino que me importa las modificaciones posteriores que la Mona Lisa pueda tener y cómo funciona como, no sé, como intercambio de expresiones para comunidades. Es porque está cambiando el imaginario. Los memes funcionan así. O sea, terminan siendo una forma de transmitir información que además cambian el imaginario. Y nosotros... estamos viendo en la ola y es demasiado rápido para analizarlo, supongo. No sé, podríamos... El GIF es el mejor ejemplo en ese sentido. Tenemos GIF de películas, no sé, por ejemplo, Jurassic Park, y muchas veces ya no recordamos ni siquiera las imágenes de la película, sino la imagen del GIF. Y ya no necesitamos... Sabemos que Pedro Picapiedra está corriendo eternamente, ya no necesitamos saber de qué está corriendo, sabemos que está corriendo. Y ya son formas de imaginario que antes... eran, no sé, por lo menos eran implausibles en la cantidad de información y distribución que había. No sé si alguien tiene algún otro comentario. ¿Algún otro comentario o pregunta? Estamos finalizando. Me acuerdo de una página que había antes que se llamaba Unos Unos y Unos Ceros. Ah, espera. Era muy padre porque era un sitio pues basado en JavaScript. Ajá. Y que solo es una de esas piezas que solo es posible a través de una computadora conectada a internet. O bueno, sí, descargar el sitio a tu computadora, hoja por hoja. Pero que la experiencia, digamos esta experiencia estética que uno tendría en ese documento, pues era escuchar algunos ruidos pregrabados, la lavadora o la computadora, lo que fuera, y luego ver cómo se llenaba de código la página, y se llenaban los letreritos y aparecían otras figuras. Y ya, ¿no? O sea, como cuando vas a un museo, pues, a un museo de arte contemporáneo, donde uno puede ver un ladrillo en una esquina y decir, ¿y ese ladrillo por qué es arte? ¿No? Esa primera pregunta. Uno se plantea por qué es arte ver unos unos y unos ceros, cambiando de color en la pantalla y sonando extrañamente o algo así, y como después de un minuto la cosa vibra y suena como interferencia de transmisión. Entonces preguntarte, bueno, ¿qué hace un ladrillo en una galería? Si un ladrillo es para construir una casa, y ahora un ladrillo atravesado con un lápiz. Bueno, esa pregunta, son resignificaciones, o sea, es algo que descubrimos con la fotografía. La fotografía es una cita a un texto, ¿no? O sea, la fotografía básicamente es un cachito de texto del cual no tenemos el texto que está fuera de él. Y cuando nos dicen la imagen vale más que mil palabras, es un aguas. La imagen es el mejor instrumento de propaganda que ha tenido el siglo XX. Está Trotsky borrado de la revolución de octubre del 17. Están aquellos... lo que hizo el ejército israelí con los archivos de fotografía de la diáspora palestina, que era cambiarle el pie de página, el pie de foto, en lugar de que dijera prisioneros de guerra capturados que están haciendo, cavando tumbas para los muertos de la localidad, dice campesinos palestinos sembrando. La fotografía es muy peligrosa porque la fotografía, y lo sabemos con... no sé, con el laboratorio que tenemos, ¿no? Que tenemos un laboratorio
que tiene todas las capacidades que tenía antes tu laboratorio químico y muchos más, que se llama Photoshop y GIMP y todas esas variantes. Entonces, es la resignificación. Cuando tú logras sacar de contexto algo tan mundano como un ladrillo, pero darle una nueva narrativa y sobre todo crearle una nueva forma de ver, no sé, es cuando yo te diría que estás haciendo algo poético, porque estás abriendo un espectro muy mundano a unas posibilidades de interpretación y posibilidades afectivas, estéticas, narrativas, que no tenía el objeto y que tú se las tienes que dar. Es, no sé, el caso del arte conceptual, podrán tener, no sé, podrá ser feísimo y podrá ser muy mal visto. A mí me fascina, yo llegué a esto con mi fascinación al arte conceptual cuando salí de letras clásicas, porque letras clásicas es griego y latín. Y yo estaba harto y leía los documentos de historia de arte del siglo XX y decía, me gusta esta literatura, quiero leer esta literatura. Y eso me llevó a, pues, a estas cosas. Entonces, si tú me preguntas cuál es la experiencia estética, pues muchas veces, esto es Jodi. Jodi es un dúo. Y normalmente lo que hace Jodi es estas cositas que nadie entiende. Y la experiencia estética es muchas veces cómo está resignificando cuestiones de diagramas, cuestiones de árboles de flujo y este tipo de cosas, y llevándola a un momento, vaya, a veces hasta absurdo. O sea, Jodi se hizo famoso cuando en un museo puso la primera que vieron, la página principal, esto enmarcado en oro, con un marco de oro como barroco, hermoso, de esos como si fuera el Louvre, y lo que tenía era eso. Y obviamente la gente estaba enojadísima, ¿no? Porque era así como, ¿cómo es posible? Eso no es... Pero, no sé, y luego Jodi, ahorita creo que no está funcionando, pero hace un mes y medio, dos meses, tú ponías Jodi.org y te había una página random de ellos mismos. Y tienen una cantidad impresionante de arte. Y además es, no sé, cuando me dicen quién es la gente que ve arte en internet, yo no te podría decir. Uno de los problemas que tenemos en la literatura electrónica en México es que somos un puñado de gente. Y es un problema. Porque llega un momento donde dices, pues ya necesito sangre nueva, quiero ver a alguien que haga algo que no sea, vaya, que no lo conozca y que me sorprenda. Pues seguramente. ¿Algún otro? Bueno, esos son los archivos de Jodi. Vean, o sea, son simplemente muchísimos. Y hay una gran cantidad. Y si hacemos una lista de artistas de internet, probablemente hay una lista que se llama de clubes de artistas de internet. Y de todas maneras es parcial. La totalidad, en ese sentido, sí, nunca la podemos abarcar. Y hay tantas piezas como quieran. Y hay muchas piezas brasileñas, latinoamericanas. Está, no sé, Capitán Alegría en México, que tiene una pieza sobre Zizek. Está Eugenio Tiselli, que tiene una pieza sobre el artículo 27 constitucional, que cada vez que la bolsa mexicana está en negativo se traduce al inglés el artículo 27. Hay cosas muy bellas y sobre todo son estrategias del siglo XX que están completamente radicalizadas. Entonces, cuando vemos a Warhol o a Duchamp y vemos el arte moderno, bueno, el arte que está de este siglo, lo único que vemos es la radicalización de esas estrategias, sobre todo porque ahora tenemos los medios. Y no sé si... Bueno, esta es una pregunta muy abierta. ¿Fueron a la exposición de Carrión en el Jumex? Carrión es un artista textual mexicano, empezó como novelista, ensayista, se peleó con Octavio Paz, hizo unas poesías hermosas que no tienen letras. Ulises Carrión... poesías, pero uno de sus últimos proyectos, Carrión muere de SIDA en el 89, fue un ejercicio sobre el chisme. Carrión hacía arte de correo, ¿no? Entonces él decía que en su buzón de correo estaba el museo. Yo, ¿no? Y esto era más radical que decir que en una computadora. Pero el último experimento, bueno, los últimos que hizo Carrión fue un ejercicio sobre el chisme. Y este ejercicio sobre el chisme era contarle a una serie de amigos chismes diferentes y pedirles que contaran ese mismo chisme a otros amigos y eventualmente ver cómo llegaba ese chisme. O sea, un teléfono descompuesto, ¿no? Un cadáver exquisito.
un cadáver exquisito. Análogo, porque eran chismes de, ¿no? O sea, era 1980, 86, 87. Y la gran pregunta sobre Ulises Carrión y esos ejercicios que son ejercicios comunitarios, que es un arte que se genera a partir de comunidades, porque el arte en correo es de comunidad, necesitas que te respondan. Son, digamos, Carrión se murió muy temprano, porque si hubiera llegado a los 2000, probablemente hubiera tenido una obra electrónica impresionante, pero se fue. Y ese ejercicio del chisme es muy gracioso, porque es, yo voy a pasar mi información a otro, y el otro va a pasar, y el otro va a pasar, y eventualmente va a llegar a mí mi chisme, ¿no? No sé, que le pregunten, oye, que te vendiste y vas a vender a un museo mexicano todas tus piezas, y que Ulises diga, no, ¿cómo voy a hacer? Porque además se fue, Ulises se exilia, se pelea con Octavio Paz, se exilia, no regresa, y es muy anecdótico porque además que venga a Jumex y Reina Sofía, un artista que era completamente en contra de los establishment, también te dice mucho de cómo está la situación capitalista mundial, donde los sistemas, no sé, las conjugaciones de poderes se apropian de los lenguajes y las formas de producción, pero nosotros tenemos que radicalizarlas más. Cuando les decía lo de lo paranodal, es que nosotros tenemos que aprender a hacer redes y mantenerlas. Y no tienen, o sea, no podemos seguir viviendo de redes Telcel, ¿me entiendes? Ni de internet. Tenemos que hacer nuestras redes, mantenerlas y ser dueños no solamente de los medios de producción como estos, sino de los medios de comunicación, porque es la única forma de resistencias. Y para eso está un gran ejemplo. La única revolución no militar, bueno, no armada, contra el capitalismo que aún existe. Y hay un el EZLN, podríamos, hay piezas de internet muy, muy buenas sobre ellos, pero yo solamente les quiero hablar de un momento. 2001 creo que fue, se publica en La Jornada un encabezado que decía, fuerzas aéreas zapatistas atacan al ejército mexicano. Y la gente estaba así de, ¿qué? Fuerzas aéreas zapatistas. Lo que hicieron los zapatistas fue algo que no han logrado, bueno, que no era, que era completamente impensable antes, que era dominar los medios de comunicación, dominar el discurso. Por más que han intentado contra el zapatismo de tacharlo, tendrá muchas cosas malas, no todo es blanco, bueno, todo es gris, entonces realmente el zapatismo tendrá muchas cosas muy buenas, pero igual tendrá sus problemas, ¿no? Hay un conflicto en Montes Azules porque los zapatistas quieren sembrar y los mayas quieren conservar la selva. Pero lo que hicieron cuando salió ese encabezado era que todo el mundo dijo, ¿cómo es posible? ¿No? Y lo que eran avioncitos de papel. Ellos aventaron avioncitos de papel a la base del ejército mexicano con textos diciéndoles a las tropas militares, desistan, apoyen al... Y fue un ejercicio muy, muy bello. Nosotros nos enteramos por internet y ellos tienen esta capacidad de estar en el paranodo, o sea, aquí, ¿qué decir? Bueno, en fin, en el paranodo y poder dominar el mensaje nodal, ¿no? Ellos pueden transmitir desde donde está mi cursor y dominar el mensaje nodal, y eso ha sido uno de sus logros, y es por eso por lo que ya tienen una organización de casi 1,000,000 de personas. Y no sé si... Un aplauso aquí para... No, hombre. Yo me voy a conectar también con una de nuestras egresadas estrella. Ajá. De aquí de nuestro programa, que se llama Erandi, ¿verdad? ¿Te acuerdas de Erandi, verdad? Después de su doctorado, precisamente en arte digital, ahí en ¿cómo se llama la universidad esta de...? No, en Canadá, pero no, en Concordia, pero la otra, ¿cómo se llama la otra? Erendira... Erandi Vergara. Erandi. Ella precisamente hizo una tesis sobre historia del arte digital. Y está por aquí, o sea, está en... Pues ella trabaja mucho. O en Estados Unidos. Pues va y viene, porque ella trabaja mucho con nosotros, de las artes, de CENART, ¿cómo se llama? Ha hecho varios, es curadora, de hecho. Ya. De hecho su práctica. Es curadora, es doctora ya en artes, en historia del arte, pero... Realmente ella es curadora de arte digital, ¿no? Entonces me gustaría que la buscaras. Sí, yo creo que lo voy a hacer. Podrías estar en buenas manos. A ver, ¿por qué lo buscas, Irán de Vergara?
Erandi Vergara. Erandi con Y. Ándale, ándale. ¿Con Y? No, no está, ahí está, mira, ahí está el Face de ella. A ver si es Erandi. Y tenía su página ahí, pero... Es difícil, siempre es. No sé si sea. Bueno, lo tengo aquí apuntado y voy a buscar porque además si tiene una tesis sobre eso, yo la quiero leer. Es usada nuestra y tenemos su tesis, ¿no? Y lo más interesante es que de ahí se fue para volverse historiadora del arte y curadora de arte digital. Y fíjate que es muy importante porque no los hay. O sea, yo lo veo en los curadores general, que es una falta de entendimiento de las implicaciones que tiene un arte transmedial como el arte moderno. Muchas veces luego incluso ves a curadores que dicen, o a críticos que dicen, es que internet mató a la crítica, y es, no señor, puede ser que no te presten mucha atención, pero claro que no, el internet es un beneficio para la crítica porque ya puedes abrir blogs, ya no tienes que estar esperando a que se imprima tu texto 3 años después de haberlo escrito para meter información o todo. Cuando ya no tienes ganancia personal de... Pues, no, pues es que si te mueres de hambre haciendo eso, pues ya no lo haces, ¿no? Entonces, la idea es que se monetarice, como ahorita se está monetarizando precisamente la producción de video, ¿no? Pues va a seguir habiendo video digital, ¿no? Y de hecho el arte digital empieza con el video, en los años 60. Completamente. O sea, de hecho yo pensaba hablar de Jung Paik como... Sí. Como el creador de todo esto, y lo ves también en el cine, todas las, no sé, Blade Runner, todavía tiene, que es 83, hacen un zoom impresionante en Blade Runner, el vato, pero lo hacen en una máquina análoga, y uno así de, espérate, ¿cómo haces un zoom digital en una máquina? Todavía como que todavía no entendían muy bien eso. Creo que la primera película grandemente medial y que entiende la tecnología es Jurassic Park. Porque en Jurassic Park son animales generados por computadora, ¿no? los dinosaurios que son clonados a partir de computadoras, que además es la naturaleza que vence a los humanos porque la naturaleza se revela, y, ¿no? Pero al fin y al cabo son programados en computadora por artes visuales. Entonces es como el triunfo global de la tecnología. No solamente creaste el monstruo naturaleza que... No sé, que se revela como naturaleza y al fin y al cabo es una programación tuya. Y Manovich dice algo muy interesante, que es, le tuvieron que bajar la resolución a Jurassic Park porque eran tan detallados los modelos de los dinosaurios que parecía irreal con el fotometraje análogo de la cámara. Y ese es un problema que vemos en los videojuegos o en el cine. Ya no vemos más. O sea, ya nuestros ojos ya no ven más definición y probablemente podamos producir mayor definición de la que vemos. Y es como las máquinas que antes hacían telares y que pensábamos que nunca iban a ser telares como los humanos. Las computadoras están haciendo imágenes más, vaya, con mayor resolución que nosotros podemos ver. Pues quedémonos con esas inquietudes, démonos un aplauso de despedida y nos vemos mañana. Seguimos con nuestra séptima semana de septiembre. Tenemos que darte tu reconocimiento aquí, profesor. No, hombre, gracias. Y están invitados también para los talleres de la tarde. ¿A qué hora son? Y también va a dar un taller Canek precisamente sobre qué software. Básicamente sobre la página de internet. Pero son estrategias colaborativas para producciones artísticas.